Ahora en Cóctel, Tiempos que Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica Ituzaingó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Juncal 230, Ituzaingó. Al haberle dado en el segmento anterior un protagonismo merecido a la campeona argentina y sudamericana del Maratón de Buenos Aires, Dayana Ocampo, nos quedó pendiente repasar los principales resultados de la prueba de 42 kilómetros. Ganador de la general y con nuevo récord del circuito fue el keniata Evans Kiplagat Chebel, con 2 horas y 5 minutos clavados. Entre las mujeres, la también keniata Rhoda Kipkoir Tanui venció en 2 horas 25 minutos 47 segundos. En la rama masculina, el título sudamericano fue para el paraguayo Derlis Ayala, con un tiempo de 2 horas 10 minutos 31 segundos. Detrás suyo, a 33 segundos, se ubicó el chubutense Joaquín Arbe, quien se alzó con el título nacional, el subcampeonato sudamericano y la clasificación a la Maratón de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El podio de Sudamérica lo completó otro argentino con su tercer lugar, Eulalio Muñoz. Entre las damas, Ocampo fue, con su quinto puesto, la mejor sudamericana, ubicándose detrás de las cuatro africanas. Y el podio nacional lo completaron Marcela Gómez y Mariela Ortiz. Del plano internacional, el domingo pasado se corrió la Maratón de Berlín, Alemania, con victoria del etíope Kenenice Bekele, con 2 horas 1 minuto 41 segundos. Le faltaron apenas 2 segundos para batir el récord mundial establecido el año pasado allí mismo por el keniata Eliud Kipchoge. El mejor argentino fue un mendocino, Nicolás Verdugo, con un registro de 2 horas 27 minutos 58 segundos. En Madrid, España, buenas actuaciones de Cecilia Fernández y su esposo Gustavo Fernández, con un séptimo y un décimo segundo lugar, respectivamente, en la novena edición de la Global Energy 10 kilómetros. Para Tiempos que Corren, por Cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Ituzaingó, Juncal 230, Ituzaingó.